Saluditos, mi gente hermosa, ¿cómo están? Aquí les saluda su amiguita Sammy. Para todas aquellas personitas que no nos conocen y pues que son nuevas por aquí, amigos míos, les doy una súper cordial bienvenida. Y pues, ¿qué creen? Para el video de hoy vamos a estar hablando de las coronas de Cristo. Más que nada, esta pregunta ustedes me la hicieron, si se riegan y cómo se riegan las coronas de Cristo en invierno. Y pues bueno, yo les voy a contar mi experiencia con ellas y pues para que las vean cómo van. Así que muchas gracias por estar aquí. No se te olvide suscribirte, no se te olvide regalarnos like, comentar, ya que pues a mí me ayudas mucho. Así que muchas gracias, corazoncitos, y sin más que decir, empecemos. Mis amigos, pues aquí estamos con ustedes, mi gente linda, ¿cómo están? Esperemos que estén muy, muy bien. ¿Cómo la pasaron el día de dar gracias? Yo la pasé muy bien. Les cuento que no les había, no les compartí los videos, más videos de esta semana porque no me sentía muy bien, pero aquí estoy con ustedes y vean de lo que vamos a hablar el día de hoy. Como ya les mencioné, algunos de ustedes me pidieron este video y pues yo solamente les comparto mi experiencia. Acuérdense que yo no soy experta, simple y sencillamente les comparto los cuidados de mis plantas. Dicho eso, mis amigos, pues entonces iniciemos y pues vean, aquí están mis coronas de Cristo en la actualidad, cómo están, pues les cuento que están muy bien. Y vean, vamos a empezar por acá, les voy a mostrar estas que están por acá. Vean estas que están aquí, las acabo, de plantar, me las enviaron. Entonces, las acabo de plantar a estas chiquitinas, vean qué chiquitas son. Y pues apenas, hace apenas, amigos, hace como, yo creo como unos 4 días o 3 días que las acabo de plantar. Pero vean, así están ellas. Pero ya se recuperarán, amigos, como las demás. Vean estas otras también. Como pueden ver, vean, ya esta también ya tiene sus hojitas nuevas y pues ahí van, ahí van, ahí van. Vean. Esta creo que va a florecer, pareciera que va a florecer. Vean qué bonitas. Bien hermosas. Vean, esta es una Sunrise Kendo. Y pues todas, casi la mayoría, amigos, las tengo con nombres. Alguna que otra que no tiene nombre. Como esta no tiene. Esta es una de las que me mandó mi hermana y vean qué bien está. También pues se está recuperando, pero ya estoy notando que ya le están saliendo, le va a empezar a salir hojitas, así que eso es bueno. Y por acá, estas otras chiquititas, pues ustedes saben, amigos, que pues yo las he estado comprando mis coronas de Cristo. Y pues les estaba diciendo que yo compro coronas de Cristo por internet, porque aquí localmente no hay, amigos, no hay. Yo no las he visto. Las únicas que he visto las he comprado y solamente han sido como tres. Ahorita les digo cuáles son. Pero vean, aquí está esta otra belleza. Esta es una Sun Ruby y vean, ya va a florecer. Ya me va a florecer. Así que pues estoy contenta. Estas otras que pues que están bien, como les digo, vean qué chiquitas están. Son muy chiquitas. Así que pues las estoy cuidando con mucho cariño y amor para que ellas se pongan bonitas. Y más que nada que se me logren, ¿verdad?
Vean, aquí está otra de las que mi hermana me envió. Y también ya estoy viendo que ya le quiere salir hojitas. Así como les digo, pues ese es un muy, muy buen sign que pues ellas se van a lograr y van a estar bien. Vean, aquí está esta. Y les digo, esta es una de las que he encontrado aquí localmente. Es chiquita, de flor chiquita, y yo esta la encontré en Home Depot. Pero me encanta el color, vean el colorcito, qué bonito. Vean, es como un colorcito bubblegum chicle, como chicle, muy bonito. Y les cuento que ella tenía estaba tupiditita de hojas, pero yo le corté muchas hojitas para que pues ella me diera más florecitas, y sí me dio más florecitas, amigos. ¿Se acuerdan de esta? Vean, ¿se acuerdan de esta que la decapitamos? ¿Se acuerdan que la cortamos? Bueno, amigos. Vean, me le están saliendo muchos hijuelos, pues me le están saliendo muchos ramitas al lado. Vean, me están saliendo muchos hijuelitos ahí, así que pues estamos contentas también. Y enseguida, mis amigos, esta es una de las otras que les digo que me encontré localmente, y nada más son dos grandes que me encontré localmente. Y pues vean, aquí ella ya me va a florecer. Les cuento que ella ya me floreció desde hace meses, y apenas hace poquito tumbó las florecitas que tenía. Y las tumbó, y vean ahí, pues ahí me va a dar más. Vean, ahí. Y también aquí si se fijan, también me va a dar. Así que pues estoy contenta. Luego por este lado está la otra que les digo. Esta y esta las encontré localmente. Y pues me están creciendo, amigos. Nomás que no tienen mucha hoja porque yo se las corté. Se las corté cuando empezó a hacer frío acá. Pero también yo a ella ya veo que también ella va a empezar a florecer. Si ven, allí, aquí en esta hojita, allí trae sus ramitas florales. Y pues les digo, vean, están bien. Luego por acá está esta otra. Que vean, ella también me floreció. También me floreció ella, y también esta me encanta, amigos. Esta es una. Vean, aquí está el nombre. Ahí está su nombre de ella. Y pues ella es como amarillito, amarillito con verde. Las hojitas, ven, aquí tienen verde, bien bonitas, bien hermosa. Y luego está también, amigos, que también ya tiene un montón con esa flor. Tiene un montón con esa florecita, amigos. Pero ella está dando más hojitas y está creciendo. Y esta es una. Vean, aquí está su nombre. Aquí está el nombre de esta hermosura también. Y esta me encanta, amigos, porque vean, está dando muchos hijuelos, muchos vean, por los lados me está dando bastantes hijuelitos. Luego esta, mis amigos, que vean, me está floreciendo. Bien, qué hermosa. Y esta es la Lucky Charm. Así, así me la vendieron a esta, como Lucky Charm. Y vean, me está dando sus florecitas. Por acá trae más, vean. Ahí trae más. Y por acá, allí también, vean.
Ahí también le van a salir otras cuatro florecitas. Así que me da gusto porque si así de chiquititas te dan flores, pues es que van a ser buenas para dar flores. Luego por acá tenemos esta también que le corté muchas hojas a la. Vean, aquí está también ella el nombre. Ahí está, su nombre también de ella. Y como les digo, a ella le corté muchas hojitas. Le corté bastantes hojitas a ella. Luego por acá está esta otra hermosura, vean, también con sus nos va a dar florecitas. Y aquí tiene ella también su nombre. Vean, ahí está su nombre. Y también ella, también tiene bastante, se ve que va a florecer bastante porque también ahí trae signs de pues sus ramitas florales, amigos. Muy hermosa. Me encanta. Creo que esta es como amarilla, amigos. Amarilla o blanca. En persona se ve un color verdoso, pero ya ven que las florecitas cambian cuando ya están más maduras. Y por aquí está esta otra, que también está bien chiquita, la compramos bien chiquita. La Golden Bell. Así se llama, la Golden Bell. Campana de oro, puede ser en español. Y por acá está otra. Esta otra también. Todas están chiquitas, amigos, todavía. Vean, esta es Red Valentine. Valentín rojo. Luego esta otra. Vean. También esta otra hermosura. Esta es una lavender, amigos, como lavanda, lavender. Y por aquí está esta otra chiquita, esta también, vean, aquí está su nombre, vean, ahí está su nombre. Ay, yo no sé estos nombres que les ponen a las plantas, amigos, a veces. ¿Para qué complicar tanto los nombres? Pero bueno, amigos, vean qué bonito que está hermosa. Si ustedes conocen alguna de estas coronas de Cristo con otros nombres, ahí háganmelo saber. Ya ven que sí hay de otros colores, de muchas personas le llaman de otros nombres. Hay veces que a una sola le dicen diferentes nombres. Así que pues están muy bien, amiguitos, mis coronas de Cristo. Y pues ahora, ¿qué les parece si hablamos de los cuidados un poco? Ya que pues ustedes me preguntaron que cómo las cuido, ahora que pues está haciendo frío, se riegan o no se riegan en el invierno. Pues amigos, como cualquier otra planta, claro que se riegan las plantitas en invierno. Eso sí, yo la verdad les voy a decir que tengo mucho cuidado cómo las riego, puesto que pues yo las tengo en interior por el momento, mientras que pues llega la primavera, están en interior, ya una vez que llega la primavera, pues todas se van para afuera, se van al sol, pero aquí donde ellas están, como ustedes pueden ver, les llega el sol. Me les da el sol de la mañana y algunas las tengo cerquitas de la ventana, amigos. Aquí solamente las coloqué pues para que ustedes las vean mejor, pero algunas, casi toda la mayoría la tengo al lado de las ventanas donde me les da bastante luz. Vean esta hermosa. Estoy esperando que pues ella me florezca para conocerle las florecitas.
Va a ser muy interesante, la verdad, amigos, conocerle sus florecitas a todas una vez que florezcan. Y pues como ya yo ya les había mencionado que quiero propagarlas por semilla, porque esta planta me encanta y las quiero propagar por semilla. Por eso es que decidí agarrar muchos colores diferentes. Una vez que ya los tengo, ya amigos, ya no voy a comprar más. Estas son las que voy a tener para crecerlas y pues para que me den semilla para yo propagarlas. Así es como lo voy a hacer. Y pues a lo mejor en un futuro, como ya les mencioné, pues las vamos, depende cómo se me den, ¿verdad? Por semilla y todo eso, a lo mejor voy a vender, voy a empezar a venderlas a ellas, que yo ya les había mencionado a ustedes, pero pues ahorita no, amigos, todavía están chiquitas y pues ahí vamos a ir poco a poco hasta que pues ellas ya las podamos propagar. Y pues sí, mis amigos, pues ahorita en invierno, la verdad es hay que cuidarlas nada más de que no se nos vayan a podrir. Y pues claro, darles bastante, bastante luz y pues sol, si se puede, solecito de la mañana, amigos. Aquí ahorita está haciendo muchísimo frío, bastante frío. Y pues yo nada más las estoy tratando de pues que se me logren, ¿verdad? Que salgan todo el invierno, pues ya una vez que salgan del invierno, pues ya la ganó uno, ¿verdad? Pero sí, yo te recomiendo que riegues tu corona de Cristo hasta que el sustrato esté seco para que pues no se te vaya a podrir, amigos, porque sí se pudren con mucha facilidad. Pues ahorita más con el frío porque pues el sustrato dura más húmedo. No es como si estuvieras afuera, si estuvieran afuera y no importara que estuviera haciendo frío, porque no ven que les está dando viento y pues se seca más rápido el sustrato. Pero si las tienes en interior, pues es que el sustrato se dura más húmedo, amiguitos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Otra cosa que yo te recomiendo es pues el sustrato, amigos. Vean, yo le tengo sustrato bien sueltito con mucha perlita. Tiene perlita y palito descompuesto, o sea, corteza de pino. Vean, tienen corteza de pino. Y pues yo las riego con agua de lluvia, amiguitos. A todas mis plantas, ustedes saben que yo colecto el agua de lluvia. Por acá nos llueve bastante. Entonces, pues yo la colecto. Y pues mis amigos, ¿qué otra cosita les pudiera decir de estas hermosas plantitas? Les digo, aquí donde yo vivo es la primera vez que pues voy a empezar a cultivarlas. Yo ya las había cultivado antes cuando vivía en California, allá tenía algunas y pues es muy fácil allá porque allá no nieva, no nada, entonces tus plantitas están afuera y eso es súper, súper, pues bueno para nosotros, pero pues aquí no. Aquí se batalla mucho más con ellas, amigos, pero si Dios me da licencia, algún día voy a tener un vivero donde tenerlas a ellas para que se pongan bien bonitas y les digo para propagarlas por semilla y todo eso, así que esta es una de las plantitas que a mí me encanta, me fascina, así que si tú no las tienes, pues yo te las recomiendo. Otra cosa que te recomiendo, amiguitos, es que cuando yo las planto, mis amigos, yo le pongo humus de lombriz para fertilizarlas, pues ellas necesitan fertilizarlas para que florezcan, amigos, pero lo más importante para que ellas te florezcan es el sol. Pero pues yo les voy a dar lo más que se pueda luz. Mientras que llega la primavera, pues ya en la primavera
se van todas para afuera para que pues agarren ese sol que necesitan para florear. Y pues sí, mis amigos, nada más un buen sustrato. También la maceta, mis amigos, la maceta tiene que tener un muy buen drenaje, pues, para que no se te vayan a podrir. Y así trátalas para que veas que estas plantas son unas bellezas. Estas plantitas son muy fuertes, son unas campeonas. A mí, de verdad les digo de todo corazón, estas plantas me encantan. Vivo enamoradas de ellas desde que las conocí. Me acuerdo que donde yo las conocí fue en un vivero. Me acuerdo un vivero que yo fui de un señor, y el señor tenía muchísimas amigos de muchísimos colores, y yo me acuerdo que le compré una roja bien bonita. Esa roja nunca la tuve por mucho tiempo y nunca se me olvidó. Y pues yo las andaba busque y busque por aquí donde yo vivo, y pues como les digo, nada más encontré tres, y ya tengo aquí yo ya como 4 años viviendo aquí donde yo vivo, y nunca las había visto. Apenas este verano que pasó las encontré, pero como les digo, las estoy cuidando porque las quiero propagar, y pues quiero que ustedes sean parte de la historia de ellas para que vean cómo las voy a ir reproduciendo y cómo ellas van a ir creciendo. Va a ser bonito, va a ser bonito. Es lo que me gusta, amigos, que ustedes puedan ser testigos de las plantitas, y pues este jardín es su jardín también. Pues sí, mis amigos. Y pues sí, les digo, hay que, no, la verdad, yo la verdad digo que estas plantitas no son difíciles, la verdad que no, amigos. No son nada difíciles. Vean estas hojitas variegadas. No sé qué color es ella todavía. No sé qué color será, pero ya nos dará florecitas para conocerle sus florecitas, amigos. Vean estas. Estas que acabo de adquirir. Estas las acabo de adquirir, amigos. Vean, esta es la siete diamantes. Esta que está aquí es las siete diamantes. Y esta es la blushing pink, algo así. Flashing Pink. Por acá está otra. A ver, ¿esta quién es, amigos? Green Jay. Algo así. Green Jay. Les digo, la mayoría de ellas traen su nombre, que es lo que me gusta. Red Kendo. Red Kendo. Y pues vean, ojalá que sé que van a estar bien porque las demás están bien. Aquí está otra, que es esta que está aquí, vean. Esta es como amarillita nada más. Ya ven, les acabo de mostrar esta otra que es como amarillita, pero esta tiene verde. Vean, tiene estos verdecitos aquí en medio del pétalo. Y esta también los tiene. Nada más que esta florecita ya es bien viejita, amigos. Desde que la compré la traía y no se le ha caído. ¡Qué hermosa! Cuando no se les caen así las florecitas, amigos, eso quiere decir que les duran mucho las florecitas. Hay coronas de Cristo, amigos, que las flores les duran hasta un año. Un año. Yo la roja que tenía, sacaba las florecitas
le iban quedando hacia abajo y no las tumbaba, amigos, no las tumbaba. Y esta otra que me encanta, vean. No sé si ella se vaya a hacer blanca o así. Es que nunca se sabe con las florecitas, ellas cambian con los climas, depende de muchas cosas y vamos a ver su florecita. Y luego esta, vean esta chiquitine, este chiquitín que se acuerdan que me lo regalaron cuando compré unas, este me lo regalaron. Es el más chiquito de la familia. Es el más chiquito de la familia. Pero aquí está. ¿Y saben cómo le puse? Le puse el regalo. Le pusimos. Vean, aquí está. Allí dice que es un free, que me dieron un regalo free. O sea que no me lo cobraron. Y así le pusimos el regalo. Y pues vean, pues así están, amigos, mis plantitas bien bonitas. Déjenles muestro otras que todavía, de unas de las que me mandó mi hermana, ¿se acuerdan? De la caja que abrimos, que mi hermanita hermosa me envió, y que si está viendo este video, le mando un fuerte abrazo. Te quiero mucho, mi hermana hermosa. Y le damos las gracias por esas plantitas que nos regaló. Ella nos las mandó, vean. Así que porque ella nos las mandó, pues más las vamos a cuidar para que estén más hermosas. Vean, allá está otra. Entonces déjenles, les muestro otras dos. No, son tres las otras. Pero las otras sí llegaron sin hojas, amigos. Esas fueron las únicas que traían hojas. Así que déjenles muestro las otras que sí que no traían hojas. Vean, amigos, esta es otra de las que ella me envió. Y si ustedes se fijan, si ustedes notan, que ya me le están saliendo hojitas. Y estoy muy contenta. Vean. Ya está empezando a salirle sus hojitas. Si ¿sí ven? Ellas llegaron sin hojitas. Bueno, sí, una, creo que estas sí traían hojitas, amigos, pero todas se le hicieron amarillas y se le cayeron. Entonces, yo se las, pues ni modo, ¿verdad? Las tumbó. Entonces, ahora ya estoy viendo que le está saliendo sus hojitas. Vean. Ahí ya le está saliendo sus hojitas, así que estoy bien, bien contenta. Y pues vean ese tallo, está bien hermoso el tallo. Y pues ahí van. Vieran a mí cómo me llama la atención. Me llama mucho la atención las coronas de Cristo que tienen el tallo grueso. Me encantan. Me encantan, me encantan cuando están así. Y pues sí, mis amigos, pues esta es otra, vean, de las que ella me envió. Y pues ya veo que ya me está respondiendo, veo hojitas, que ya veo sus hojitas que están saliendo y veo el crecimiento, si ustedes notan y si se fijan a mero arriba a la copa, si ustedes ven que ya se ve verde, eso quiere decir pues que ya la plantita está creciendo. Y pues yo estoy muy feliz. Y pues vean, amigos, aquí está otra que también lo mismo, ella sí llegó sin nada de hojas y así como hasta como maltratadita, amigos, pero ya estoy viendo, si ustedes se fijan también estoy viendo que ya está como empezando a crecer de aquí de las hojitas, los retoñitos que ya vienen ahí. Aquí está otra. Vean también esta. Allí ya se le ve también crecimiento. Pero bueno, mis amigos, pues allí ya se le nota y pues es lo bueno, amigos. Es lo bueno.
Y pues sí, mis amigos, pues entonces espero que estos consejitos les ayuden a ustedes con sus coronitas de Cristo. Pues sí, amigos, es que estas plantitas son muy bonitas y de verdad que pues yo sí se las recomiendo. Que son muy bonitas, muy hermosas y pues ya en el futuro les estaré haciendo pues más videos de sus florecitas, cuando me florezcan más y cuando las propaguemos y todos esos cuidados que les damos a estas hermosuras. Pues mis amigos, espero que les ayude este video. Acuérdense que no las tienen que regar mucho, solamente cuando el sustrato está seco, si las tienes en interior, eso sí ten mucho cuidado cómo las riegas porque sí se pueden podrir, se pudren con mucha facilidad ellas. Así que pues espero que les ayude este video, amigos. Muchas gracias y se les quiere mucho. Pues bueno, mis amigos míos, pues hasta aquí llegó este bello video. Espero que les ayude a ustedes todos estos consejos de esas hermosas plantas que de verdad me tienen enamorada, enamorada, enamorada. Pues bueno, mis amiguitos, no se les olvide suscribirse, no se les olvide comentar, no se les olvide irnos a visitar a nuestras redes sociales. Aquí abajo les dejo los links. Muchas gracias por su amor y su cariño. Se les aprecia de todo corazón. Así que corazoncitos hermosos, los veo en el próximo video y no se les olvide que los amo y los quiero. Hasta la próxima.